Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El posible nuevo destino de Suso en enero. El Sevilla FC ha comenzado a sondear el mercado mexicano para encontrar destino a Suso, quien finaliza contrato al término de esta temporada. Equipos como Cruz Azul, Toluca, América y Tigres de México han puesto sus ojos en el extremo, según apuntan en el Estadio Deportivo, que han tenido un inicio complicado debido a una lesión. Aunque Suso aún no ha logrado consolidarse como titular en los esquemas de García Pimienta, el jugador gaditano parece más abierto a valorar propuestas que en el pasado mercado de verano. Enero, momento decisivo para su salida. Con el contrato de Suso llegando a su fin en junio, el Sevilla FC busca aprovechar el mercado de invierno para obtener beneficios antes de que se marche libre. Aunque el verano pasado llegaron ofertas de Arabia Saudí y Juventus, el club decidió no venderlo. Ahora, con una mayor predisposición por parte del jugador, el Sevilla está preparado para escuchar propuestas, siendo el fútbol mexicano una opción atractiva. Según informa Estadio Deportivo, el Sevilla FC ha comenzado a activar la salida de Suso en el mercado de fichajes invernal, presionado por su escaso límite salarial. El conjunto hispalense necesita dar salida a futbolistas en el mes de enero, una situación que coloca al gaditano en la diana. El fútbol mexicano, donde ya militan otros ex-sevillistas como Oliver Torres u Ocampos, gana enteros como un destino que podría convencer a todas las partes. Pese a que aún hubo ofertas en firme, varios son los clubes que podrían llamar a la puerta del extremo hispalense. Y por otro lado, y el Toluca, Chivas lanza mensaje a Alfredo Talavera tras anunciar su retiro profesional. La directiva de las Chivas del Guadalajara, liderada por Amaury Vergara dentro de la Liga MX, no olvida sus raíces y salió a lanzar un mensaje de despedida por el guardameta Alfredo Talavera, quien anunció el fin de su carrera profesional con la marcha del torneo Apertura 2024. El portero mexicano de equipos como el Rebaño, Toluca FC, Pumas UNAM y Bravos de Juárez en la Liga MX anunció el final de su carrera profesional después de 21 años a través de sus redes sociales como un emotivo mensaje y tras encontrarse sin equipo en la última campaña. Chivas, de la cantera rojiblanca, ha escribir una gran historia en las porterías de México. Felicidades por tu carrera, Alfredo Talavera. Mucho éxito en tus próximos retos. Fue el mensaje de la directiva del Rebaño para el portero mexicano. Chivas se dio el tiempo de felicitar a Alfredo Talavera por su destacada trayectoria, tanto en la Liga MX como en la selección mexicana, recordando que es un portero surgido de las fuerzas básicas rojiblancas, y pese a que no logró estar muchos años en el primer equipo, es recordado en la institución. Por su parte, el Toluca FC, donde jugó la mayoría de sus años como profesional en México, ha sorprendido a no lanzar un mensaje para Alfredo Talavera, pero no espera que en los próximos partidos se le realice un homenaje tras defender su playera por 11 años y lograr un título de la Liga MX. Por último, Baeza afirmó que buscarán aprovechar el parón por fecha FIFA. El jugador chileno de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio Baeza, afirmó que buscarán aprovechar el receso por fecha FIFA para apuntalar al equipo, corregir errores y entrenar más. La intención es llegar en óptimas condiciones al juego de la jornada número 12, cuando viajen a Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos. Lo bueno de la fecha FIFA es que por ir ahí te hacen tener más días de entrenamiento para trabajar en todas las líneas, en todos los aspectos y poder llegar al partido después de la fecha FIFA, comentó Baeza. Sobre el último duelo donde no pudieron darle la vuelta al marcador, Baeza dijo que se queda con la entrega de sus compañeros y con la insistencia de ir por el resultado. Sin embargo, ahora deben darle la vuelta a la página, trabajar e ir en búsqueda de una nueva victoria, ahora como visitantes. Pensamos que podíamos llevarnos los puntos, desafortunadamente para nosotros ellos anotaron un gol tempranero y tuvimos que ir cuesta arriba del partido. Lo intentamos y lo empatamos. Lo buscamos por todos lados, pero no se pudo. Me quedo con el esfuerzo del equipo. Llegamos por varios sectores, no se pudo, pero nos vamos, no sé si molesto, pero sabiendo que podíamos haber ganado, dijo el mediocampista chileno. Por ahora, los Diablos Rojos del Toluca trabajarán y aprovecharán el parón por la fecha FIFA en cuanto se reanude el torneo. El Toluca se medirá a los Gallos Blancos del Querétaro el próximo viernes 18 de octubre. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!